Dos organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos de la niñez manifiestan inconformidad por las resoluciones de algunos jueces contra personas acusadas por el delito de explotación sexual. La Fundación Sobrevivientes y la Asociación El Refugio de la Niñez dieron a conocer su inconformidad ante el actuar de algunos jueces en torno a las resoluciones emitidas en favor de personas señaladas de delitos relacionados a explotación sexual. Específicamente tenemos un caso de trata de personas donde había toda una estructura de crimen organizado detenida. Sin embargo, el líder y cabecilla de esta banda, el señor Juan Mateo Hernández Koch, de 46 años de edad, es beneficiado por el juez José Eduardo Cojulú con una libertad, una medida sustitutiva y arresto domiciliario de 20.000 quetzales. Ambas fundaciones en favor de la niñez accionarán contra los operadores de justicia señalados por estas resoluciones emitidas, las cuales aseguran desalientan a las víctimas de denunciar a sus agresores. Hemos tomado la decisión y ese es el paso que se va a dar a presentar ya procesos de antejuicio. ¿Por qué? Porque si no depuramos el sistema de justicia de estos operadores de justicia que están actuando a favor, digamos, de estructuras criminales, Guatemala nunca va a cambiar y el tema de la trata de personas en el país cada vez está tomando mayor auge y consideramos que no podemos permitir este tipo de resoluciones. Los señalamientos también van en contra de la juez Ligia Araceli Pérez, del juzgado de turno de primera instancia de delitos de femicidio y otras formas de violencia sexual por dejar en libertad a la madre de una menor que era explotada sexualmente. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.